Arrobuanos y arrobanas, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Y el día de hoy les traigo un video de sets del Monster Hunter P3. Y el día de hoy, como ya les habrá adelantado el título, les he traído un set elemental para cualquier tipo de arma. Este es un set más que nada general, es un set pensado en utilizar cualquier tipo de arma sin pensar en un elemento en específico. Ya a futuro traeré un set build ya más centrado en un elemento en específico, o sea, un set de elemental fuego, un set de elemental agua y un set elemental dragón, para aquellos que les gusta utilizar armas elementales potenciando un elemento en específico. Pero en esta ocasión, para que puedan utilizar las armas que he recomendado en la guía de las mejores armas elementales del Monster Hunter Portable 3, este sería un set generalista pensando en que van a utilizar las armas que yo les he recomendado a lo largo de esa guía. Así que, dicho esto, comencemos de una buena vez. La verdad lo hice pensando en que no todos tienen un amuleto de 3 ranuras. Lo único que necesitamos para este set es un amuleto de 3 ranuras. Y si es que pueden valerse aún así también con un amuleto cualquiera, un amuleto random de 2 ranuras. Las habilidades que conseguimos con este set son las siguientes. Tenemos evadir al 2, afilado aumentado y localizar debilidad, que en estricto rigor, o sea, lo que hace evadir al 2 es ampliar nuestro tiempo de invulnerabilidad al realizar una voltereta, o sea, al rodar, al evadir. Afilado aumentado lo que hace es nuestra habilidad estrella, la cual nos aumenta en un nivel el afilado de nuestra arma. Y por último, aguijón lo que nos permite hacer es asestar golpes críticos en los puntos débiles de un monstruo. Como todos sabrán, las armas que he recomendado en su mayoría poseen afinidad, por lo que aguijón nos permitirá garantizar que demos golpes críticos en los puntos débiles de un monstruo. Nosotros, al estar potenciando nuestro afilado, lo que estamos haciendo es darle un pequeño buffo al daño elemental que tenemos. Para eso tenemos artesano, para afectar de manera mínima a nuestro daño elemental al aumentarle el filo, ya que, como sabrán, para utilizar armas elementales requerimos de armas con un buen filo, un filo blanco prolongado. Las armas que utilizaremos en este set serán todas, cualquiera nos sirve, incluso lanzas, porque algunas de ellas se pueden jugar fácilmente con evasión. Sigo pensando que puede haber una build mucho mejor para lanzas pistolas elementales, pero tendría que ponerme al detalle con eso, al igual que con una build elemental más o menos generalista para tanto arcos elementales como ballestas. Sin embargo, en el caso de los arcos, yo recomendaría utilizar una build enfocada a un elemento para un arco en específico. Y ahora, por último, pasemos con las joyas. Las joyas en el arma no importan. El arma puede tener cualquier cantidad de ranuras, ya que no ocuparemos gemas que influyan en las habilidades de nuestro set en el arma. Las joyas del set parten en el casco. Y en el casco de Damasco, debemos poner una joya de evadir más 3 de 2 ranuras. Luego, al igual, en la malla de Rátalos S debemos colocar la segunda joya evadir más 3 de 2 ranuras. En los brazales debemos añadir una joya de aguijón más 1 de 1 ranura y una joya de evadir más 1 de 1 ranura. En la faja tenemos una joya de aguijón más 4 de 3 ranuras. En las piernas, en la jacama tormenta, tenemos una joya de evadir más 3 de 2 ranuras. Y en el amuleto tenemos una joya de artesano más 4 de 3 ranuras. Si ustedes no tienen un amuleto de 3 ranuras y lo reemplazan por un amuleto de 2, pueden cambiar la ubicación de esta joya de artesano más 4, la pueden colocar aquí en los brazales. Y las joyas que tenemos en los brazales, de aguijón más 1 y evadir más 1, las podemos cambiar a la joya de 2 ranuras de cualquier habilidad. Lo ideal del amuleto es que sea de evadir. No importa la cantidad de ranuras que tenga, lo importante es que sea de evadir. Pueden ser de 2 ranuras o de 3, ambas les sirven, ya que de esta forma es como nosotros aquí conseguimos el evadir más 2. Como dije, nuevamente pueden intentar cambiar la habilidad de evadir más 2 por cualquier otra habilidad. Es la habilidad que pueden cambiar aquí en este set. Si quieren ustedes, si tienen un amuleto de fuego incrementado de 2 ranuras o 3 ranuras, pueden ponerse ese amuleto y cambiar la habilidad de evadir más 2 por fuego incrementado. Esto aquí ya quedaría a su libre elección. Así que nada, dicho esto, espero que les haya servido esta build. Si es así, no olviden dejar su buen like, comentar
que les gustaría que trajera al canal, así como también suscribirse para no perderse mis próximos videos. Dicho esto, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero les deseo muy buenas noches. Chao.